Okay, ¿ya estás? Okay, buenas. Estoy aquí como ladeada, ¿no? Demasiado. No, últimamente, vamos, nos cuesta poner la pantalla. Bueno, lo primero de todo, bienvenidos a nuestro canal Fly. ¡Yuhi! Día 27, miércoles, son las 8.04. Sí, 8.04 en punto. Pues vamos a ello, vamos a... ¿Qué saludas al perro? Sí. Ay, madre, os voy a hacer saludar así y veo un perro ahí y digo, ¿no estás saludando al perro? Vamos a sacar novedades de aire retro, que han llegado un montón de novedades. Pues no. No era de Nika. No, pues se parecía, que tenemos una clienta que viene con un perrín y se parecía al perrín. No, os preocupéis. No se te ve. Sí, no os preocupéis, gracias. Bueno. Vestidito largo nuevo de aire retro y no nos quieren. Cuando hacemos directo piensan que salen ahí detrás. No. Sí, ocupamos salió corriendo como si como los Sanfermines, Y bueno, pues nada, oye. A ver, en las historias y por la mañana, que yo suelo publicar la ropa puesta para que controléis el tema del tallaje para comprarlo, me puse la talla XS. Puse que me quedaba un poco justito y efectivamente esta es la S y yo me siento más cómoda en ella. Me quedaba bien la XS, pero me apretaba aquí en la zona del culete y bueno, yo soy... Para este tipo de vestidos así, yo considero que para el verano tienen que ser como un poco más cómodos y fresquitos. Pero como no a todo el mundo le gusta, por eso he puesto las dos tallas, para que veáis. La XS me quedaba bien, ajustadito aquí, pero este para mí me siento más cómoda con él. Porque es... Voy a bajar un poco la música, que se oye la música y vamos otras, ¿eh? Vale. Es algodoncito y puede que ceda un poco, pero bueno, es algodón bastante gordín y... Bueno, pues para que veáis bien las dos tallas, ¿vale? Aberturitas laterales, tirante ancho, como veis. Yo creo que este es igual que el amarillo flúor, pues ¿verdad? Sí, igual. Sí, porque el gris, el tejido es diferente. Sí, el del tigre es distinto. El del tigre, el vestido largo gris es diferente, pero este es como el amarillo flúor que habían sacado. Y también puse del amarillo una talla S, porque me marcaba aquí en culete. Y yo soy 94 centímetros de cadera, soy una 36-38. Así que bueno, mejor para las que seáis más pequeñitas, que siempre suele ser la ropa bastante amplia de aire retro, pues mejor. Hay tallas XS a L, 40 y qué? ¿9? No, 59, ¿no? Es que ahora mismo... Me quedé loca. 49 euros XS a L. Llevo puesta una talla S. Os enseño de cerca. Tengo 93 de contorno de pecho, 94 de culete. Y bueno, me da un poco más de amplitud la talla S. Ceci y Mar, una talla mediana, ¿verdad? Sí. Vale. Ceci y Mar, que tienen una talla 40 o 100 de cadera, una talla mediana. O sea que talla normal. ¿Vale? Talla normal. Nada, algodoncito y bueno, ya conocéis, las que sois fan de aire retro, conoceréis este print porque ha salido en muchas cosas y es muy típico de ellos, es muy guapo la verdad, esta calavera. Ya lo tenéis online, flegijón.es, ya lo sabéis. Chicas, sí. Estamos aquí. Estás colocándome. Que tampoco me voy a parar mucho más en él, porque como ya es el tercer vestido que hemos sacado así, yo creo que tampoco me voy a explicar mucho más. Tiene tallaje XS a L, 49 euros. Yo he puesto una talla S, talla normal, ¿vale? Tiene al ancla, al del ancla. El del ancla tenía... ¿Cuál era el del ancla que tenía manga? No, el ancla es el que me llevo. El que yo. Se compró mal. No, no. Es igual. El de la... el de rayitas, esas rayas raras. No. El del ancla de amor. El que es largo lleva la manga de mariposa, cuellito redondo. Y ese me va a ser. Porque yo es que pregunta que si talla como ese. Debe ser que tiene ese modelo. No, ese talla más abundante. Ese talla más amplio. Este talla más recto. ¿Vale? Ese talla más entubadito, sobre todo en la zona de pecho y culete. El que dice esta chica era Neva 6 y talla más amplio. Sí. ¿Vale? Este no, es algodón gordito. Y no tiene mucho elastano, ¿eh? No tiene mucho elastano. Pero es muy, muy cómodo y fresquito. Pues yo os voy a enseñar a Gabriela.
Que ya la conocéis. Hola, Gabriela. Que ya la conocéis, pero os lo vengo a recordar. Es un vestidito de Maggie Sweet y es precioso. Tiene un tono de rojo que es guapísimo. Y una caída en los volantes que es maravillosa. Maravillosa. Oye, no me han dicho nada de cómo salí el... Exactamente. Yo en el ascensor. Lo enseñaba Gemma hoy en el ascensor de su casa. Que lo llevo puesto yo. Y ahora lo estáis viendo en mi cuerpo. Yo me he puesto una talla mediana y si no me equivoco hay de XS a L. Puede ser que igual falta alguna talla porque no he mirado recientemente el stock. Pero... Pues es tu trabajo, Ceci. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Mal. Sí. Solo lo hay en este color. S, M y XL. Pues casi. S, M y XL. Ahí estamos. Bien, entonces, os enseño un poquitín los detalles también. No me voy a explayar mucho porque ya lo conocéis. Entonces, tiene los tirantes que... forman este pequeño volante muy mono. El escote, es como si fuese un palabrón, pero con un poco de escote de corazón aquí en pico, recoge. Y luego baja el tirante para que vean cómo queda. Sí. Recoge toda esta zona de aquí como si fuese un poquitín efecto corsé. Y en la parte de atrás tiene, aparte de una etiqueta, nido de abeja. Vale, todo esto de aquí. Comparte la etiqueta ahí, tío. Luego. Guapísimo, tío. Podéis ver, apreciar cómo es la parte del pecho, así como caladitos con flores y con margaritas, súper guapo, calado y bordado, monísimo. Luego, la parte de la falda es, no sé qué género, sujeta aquí la percha. Sí, el pete se rayó. Pero es súper fino y con un tacto súper amelocotonado. Sí, es muy cómodo, muy fresquito. Doy fe. Pues algodón. ¡Hala! Es 100% algodón, pues precisamente quizás sea por lo eso. Cual, buenísimo. Y tiene forro, aquí lo veis, el forro, y es muy mono. Luego, los tirantes, pues así se caen, que es lo que quería Gemma que os enseñase. Ay, es que a mí se me caen ya muy mono, como muy chechi, Mari. Pues eso, muy chechi. 40, ay, 49, dije. ¿Qué es eso, pues? A ver, 59,95, vestido Gabriela rojo. Y vamos a ver, si siempre os suelo decir yo que tenéis que tener un little black dress en vuestro armario que os salva de cualquier situación, también es necesario tener algún tipo de vestido rojo, porque un vestido rojo siempre te alegra, te da luz a la cara, y si encima le pintáis el morrete rojo, pues más. Y si encima, además de pintaros el morrete rojo, lo hacéis con uno de los labiales de Maquillate con Eve, entonces ya tenéis el look súper completo. Ahí estamos. Nos encanta el rojo. Así que... Maquillate con Eve. Hala. Pues yo iba a sacar una camiseta nueva de Neometro, pero acabo de tomar un smoothie, me entró un frío que flipas, ¿eh? Que tenían hasta los ojos fríos, o sea, os flipas. Y entonces, ¿qué me cogí? Pues me cogí esta chaqueta tan ideal que tenemos en tienda, que es de Vero Moda, que combina muy guay con la camiseta que tengo puesta y que está de súper rebajitas. Se llama DEA. Es poliéster, yo creo, no pica nada, no tiene, creo que no tenía nada de lana esta. 50% poliéster reciclado y 50% poliéster normal. No pica nada, es súper suavina. Color es monísima, es tipo kimono, la talla puede depender un poco de cómo os guste llevarla porque no lleva botones ni lleva nada, lleva bolsitos de plastón en la parte de adelante, me parece una monada. Y encima cuesta 21 euros. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¿Qué rebajitas así de monas? Y la novedad novedosa es esta camiseta de aire retro, que es talla única, es muy abundante, como podéis ver, da hasta una talla L perfectamente. XL, Mari. O XL, sí, porque es muy amplia. Si la bajas lo vemos bien. Sí. Mira. Quiero otro, Mari, quiero otro. Sí. Oye, y así por fuera me gusta mucho, le da mucho rollo a la bermuda. Es de cuello bastante amplio, la podéis desbocar y haceros un gemma, tiene manguita corta. Es 100% algodón y el estampado está muy guay porque son unas letras en rosa perfiladas en negro donde pone aire retro y luego viene una estampación que yo entiendo que será la plaza porque la verdad que no lo sé, se llama el corro de comillas. Si hay alguna clientina que es de comillas, pues lo sabrá. Pero estuve mirando en la web y no lo encontré, pero vamos. Es la imagen como de un
como de una plaza o algo así. La verdad que es súper bonita. Y la frase está muy chula porque pone, este es el verano de tu vida. Este va a ser el verano de tu vida o así, ¿no? Inventes como yo. ¿Qué pone? Va a ser el mejor verano de la vida. Tiene que serlo. Y me puso una y el más caluroso. También, a mí me encanta. Pues para mí eso es perfecto, que haga calor, porque a mí me encanta que haga calor. Sí, pero ropa. Luego dirán los de Sevilla, claro, ven para acá. Bueno, también es verdad. Es que vivimos, la gente que vivimos en el norte, las. Claro, nosotros no tenemos problema aquí. Los que vivimos al otro lado del muro. Al otro lado del puente. Los que no somos caminantes blancos, pues entonces. Claro, al otro lado del puente. Agradecemos el calor porque no. Claro. Entonces, yo a mí el frío me encoge. Más. Más. Entonces me gusta muchísimo. Bueno, lo que os digo, super mona. De este corte ya tuvimos más. Es 100% algodón, talla única y creo que 29 euros. La verdad que es queda muy chula. Yo hoy traigo es muy sencillina y muy mona. Yo traigo hoy una de este estilo y todo el mundo me dice, qué mona. Es muy sencillina. Sí, es muy mona porque tiene un corte muy guapo. Y me gusta mucho este tipo de corte. Y por fuera me encanta. Que tapas así la bermuda y queda súper chulo. Y nada más. 29 euritos, 100% algodón y talla única. ¿Sales? Sí. Ayer hice un boomerang con este vestido, me faltó ayer por sacarlo. Ayer Ceci sacó de este mismo estampado el multiprint, el chichiprint. Sí. El chichiprint. Nos preguntó Jayone. ¡Ah, sí! El top chichiprint. El top chichiprint. Ayer Mar sacó el top chichiprint. Ceci sacó otro vestido chichiprint. Y hoy saco yo el otro vestido que hay de esta colección. Ya no hay más, ¿eh? De chichiprint. Ya no hay más, solo hay este. A diferencia del que sacó ayer Ceci, que llevaba cinturilla en el medio, marcando la cintura, este es flojito, ¿vale? Para las que nos gustan los vestidinos flojos. Este tiene pues el corte en la parte de la media piernita, haciendo un volantito. Y está muy guay porque, bueno, tiene volante y no sube hasta arriba. Vamos, por una ventolera de esas que puede haber, no sube hasta arriba. Es más larguito por detrás que por delante. Tiene cuellito redondo y elástico, ¿vale? Con detalle elástico en el cuellito y en las mangas. La manga es manga 3/4. También la podéis poner en la parte así hacia abajo o bien subirla hacia arriba como si fuera una manguita corta, perfectamente. Es poliéster, como los demás que sacamos ayer de esta colección. Y lleva puesto una talla S. Antes me puse la XS, pero me agobiaba, o sea, se me quedaba como justito de cuello y me tiraba de la axila. ¿Qué quiere decir esto? Pues que talla normal y talla en pecho. Aunque lo veáis que el vestido es flojo, el vestido tiene talla, ¿eh? Y talla en pecho. Yo tengo 93 más o menos de contorno y llevo puesto una talla S, talla normal. De cadera no habría problema. Y Mar también se pondría la talla S. Yo creo que también, ¿no? Una talla S. Creo que sí. Sí, es que me tiraba de aquí, tía, mogollón. Sí, ¿eh? Sí. Es que talla en pecho, puse las medidas de sisa. Sí, el otro me hacía, la XS me hacía una arruga aquí. O sea que talla normal y talla en pecho, ¿eh? En la parte de abajo, no. Ya, Noelia. Vino nada más que hasta una L y creo que ya no queda siquiera la L. Así que habría tallas XS, S, M y... O sí, queda una L. Sí, queda L. XS a L. Yo he puesto una talla S. Precio 59,99. Sí, queda. Sí, queda una. Y os enseño otra vez el estampado, por si no visteis el vídeo de ayer, con el vestidito y el top que se fuma. Os lo enseño yo. Chichiprín. El chichiprín, sí, que viene muy combinado. ¿Eh? Y por último... Aparte de este vestidito, es que no me lo quería poner porque bueno, tampoco hace mucho calor. Pero para acabar esta colección ha venido este jersecito que es una pasada de suave. Las que conocéis la marca de Molly Bracken sabéis perfectamente cómo es el punto de esa casa, que es maravilloso. Y nos saca bola, exactamente, importante. Nos saca bola para las estáticas como yo, que sacamos bola a todo. Yo tengo mogollón de jerseys de Molly Bracken y no saca nada. Jersecito negro, pero con un detalle, y os lo voy a enseñar. El precio, 39,99. Precio súper guay, la verdad, que para esta calidad y el detalle. Es un jersey negro básico, pero mirad.
tiene en el cuellito una especie de pañuelo que hace conjunto con esta colección, y para las que os guste hacer tema de superposiciones, queda súper bonito puesto así encima, porque parece que llevas una pieza sola. Sí. ¿Verdad? Queda súper guapo. ¿Que llevas falda y jersey? Sí, exactamente, o falda y jersey. Podéis, bueno, son dos piezas que podéis, luego, oye, que queréis poner este vestidito en invierno, ¿y qué queréis poner encima? Pues os doy yo el jersey perfecto para poner encima y parece una pieza sola. Llevo puesta una talla S, igual que del vestidito. Repito, el punto es fino, o sea, fino, normal. Es un punto normalito, de ahora de entretiempo. Bueno, pues a ver, yo no... A ver, no voy a poner ahora en pleno verano, pero está guay para poner el conjunto y que podéis llevar dos piezas como si fueran una. El pañuelito de la parte de arriba del cuello viene metido por dentro, ¿vale? Además es un cuello que no agobia absolutamente nada, viene como cortado en la parte de adelante para que bien lo podáis poner así o podáis hacer un lacito. Y a quien no le guste o se canse del pañuelito lo puede quitar, porque bueno, esto igual que entra por un lado sale por el otro. Y me acabo de poner aquí un pañuelito así, bueno, sí, muy mono, sí, muy sofisticado. La verdad es que queda súper divino, ¿eh? Muy sofisticado. Talla normal, el jersecito, tallas de XS a L. Sí, todo XS a L, ¿no? Claro, es que Lili Sidonio no tiene XL, es hasta la L todo, porque es la línea un poco como más juvenil, no tiene XL esta marca. Puñitos en las mangas y puñito en la parte de la cadera, pero es un elástico súper suave. Sí, súper suave y que no se ajusta en la zona de la cadera. Es rectito, ¿vale? Es básico, rectito, talla normal. Y bueno, ya veis qué guapo queda así la combinación, me parece súper mona. Y podéis también con la lencera que sacamos ayer. ¿Dónde está? Aquí. La lencerita, para quien haya cogido la lencerita para el invierno, también queda guay. Bueno, pues bueno, se vería la puntillita, pero bueno, es de la misma colección. Porque a lo mejor os apetece quitar en un momento dado pues el jersecito y quedáis con la combinación del jersecito con la lencerina. A juego también. A juego también y con la puntillita por debajo del jersey. ¿Vale? La lencerita era... ¿Cuánto? 29,99. 29,99. La verdad es que es súper favorecedor. Es que es un estampado que favorece. Sí. Y de verdad es como muy... Es como muy amorosito, tío, el jersey. Sí, es que el punto que tiene. Sí, 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 sí. Y voy a hacer ahora que hice un spoiler en las historias con jersecitos que vinieron de corazones, que siempre que vienen vuelan. Son así como un poco de pelo, pero para la gente que le gusta ese tipo de jersecitos que no tienen lana, porque luego un poco más adelante en el invierno empiezan a venir los jerseys con lana y esos no tienen lana y está muy bien. Y no pican no, absolutamente nada. Súper suaves en la piel. Eso es como acaricia. Exactamente, y los subiré la foto, que no tenemos foto, y mañana ya los enseñamos en vídeo. Por cierto, este tiene viscosa, poliéster y poliamida, por eso es tan suave, no saca bola, chachi, y no tiene lana, ¿vale? Pues eso, mañana más y mejor. Hola. ¡Ay, sin falta a Ceci! Como siempre acabo yo, pues no me percataba. Ya por eso me explayaba yo a hablar ahí para. No sé qué. Hola, habla bien, Mari. Caray, no sé qué más. Caray. Cospita. Claro, ¿no? Como bueno, siempre son. Realmente tampoco mucho más tengo que contar porque ya os conté cómo era esta camisetina nueva de aire retro en las historias. Pero os lo vuelvo a repetir por si acaso no las visteis. Camiseta de aire retro. Nueva. Pero yo considero que lo que es la forma de la camiseta ya es repe. Sí, es repetida. Sí. La tuvimos en negro con una muchacha con una muchacha en dorado, también con rellinas. La veis que tengo yo... De las rellinas. Sí, no, la de la... Sí. Una lisa, yo tengo una es lisa. Es que hay rellinas que había en rosa, era sí. Y en azulín, sí. Sí, bueno. Esas, todas esas. Queda hasta una talla XL, sí. Perfecto. Ya lo voy a decir todo. Hago más por las que se quieren ir, que no te quieran ver. Que serán muchas, lógico. Bueno, el caso. Talla única, quedaría hasta una XL. Que la manga es así un poquitín efecto murciélago, como podéis ver. La sisa, tenéis aquí imagen para meter los bracillos. Luego, tiene el corte así. No sé si lo podéis ver, las rayitas. ¿Sabéis lo que pasa? Cosas que aprendemos gracias a la TPA. Hace un poco de muere en la pantalla. Entonces vais a ver un poco de rayado en tal. Pero podéis entrar en plejijón.es y podéis ver a la muchacha con la camiseta puesta y así. No se os
mueve mucho el móvil. Si la sometéis un poquitito por dentro, si la veis demasiado larga, también queda muy guapa. Y luego, como tiene el cuello así un poco desbocadillo, lo ponéis para un lado, hacéis un gemma y ya estáis divinas de la muerte. Cosas particulares de esta camiseta, que las rayitas son muy juntas en un azul bastante oscurín y blanco. Y luego lo que pone, que se me metió la papada, que pone aquí en relieve. Es mona, sé tu propia reina. Es muy marinerita, Muy guay. Con un corazón y una corona. Un corazao. 29 euritos y ya está en la web. Talla única, color único. Yo ahora no sé si tengo que hacer tiempo hasta que salgas tú. No voy a salir más. Perfecto para la gente que tiene bastante cadera. Sí, porque disimula esa forma, de yo camiseta. Yo ahora tengo la de fucking special con la... Bueno, que la tengo. Que da de cadera, que está bien, eso es lo que quiero. Sí, pero es que ya se la ha llevado más de una chica con mucha cadera, estoy hablando de una talla 44, y disimula. Sí, sí. Disimula. Ese, para que lo sepáis. Este corte que tiene aquí, esto disimula. De aquí. Sí, eso es. Y nada, pues nada, que mañana más, chicas. ¡Hala! Venga. ¡Bye! ¡Chao!